¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Osasuna 4, Barça 2. Primera derrota de Flick. Hay que echar a Flick. No, es coña, es coña. A ver, increíble. No me lo esperaba, para nada. Pero también os digo una cosa. Ahora lo debatiremos, pero es que rotaciones algún día hay que hacer. Y quienes mejores lo saben son los que están ahí dentro. Son los Flick, el cuerpo técnico, cómo ven a los jugadores. Ahora también nos quejaremos mucho de que hayan quitado a Lewandowski cuando necesitábamos goles. Bueno, pero es que de alguna manera, es que Lewandowski no ha descansado nada. O sea, algo sabrá, ¿no? Por algo lo habrán quitado, digo yo, ¿no? No sé, rotaciones hay que hacer. Y esta es la plantilla que hay. Yo creo que no tenemos que llevarnos las manos a la cabeza después de lo de hoy. Y que bastante creo que estamos haciendo. Bueno, si os digo, si queréis que haga un poco de broma, estoy contento porque de alguna manera hoy, si hubiera ganado el Barça, se llevaba el premio a mejor arranque, superando al del Tata Martino. Y en el arranque del Tata Martino no ganamos la liga. O sea, en esa liga no la ganamos. Bueno, a ver si ganamos esta, ¿no? Mauricio Priale, ¿qué tal? Muy buenas. 4-2 ha perdido el FC Barcelona. ¿Qué pasa, Víctor? Bueno, sí, a ver. Es que tarde o temprano iba a pasar esto. Es que tarde o temprano iba a pasar. Primera derrota del Barça de Flick, como dices. Yo creo que, a ver, respecto a los cambios, ¿no? Que creo que puede ser el principal foco de críticas. Se podrá estar de acuerdo o no, pero insisto, es como bien dices. En los entrenamientos está Flick. Él está presente y ve qué jugadores. Incluso Rafinha no entrenó, si no me equivoco, el viernes o el jueves. Estuvo haciendo solamente ejercicio. Y Lamine estaba tocado del anterior partido. Claro, entonces hay que tener precaución. Porque claro, se puede entender hasta cierto punto. Tenemos Champions el martes y hay que dosificar qué partido es más importante en todo caso. O sea, un montón de puntos y variantes, sí. Pero es que es la plantilla que tenemos. Y son los jugadores disponibles para hacer las rotaciones. Y ahora, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, puedo entenderlo por parte de los jóvenes, pero creo que hay jugadores que ya llevan tiempo, como Ferran Torres, que han dejado que desear. Sí. Pero bueno, más allá de eso, también dentro del colectivo, creo que el equipo no supo encontrar en todo el partido, porque sí que tuvo fases para poder reaccionar, ¿sí? Hubo tramos buenos, positivos, donde parecía que podíamos tener ese punto de inflexión, ¿no? Que siempre pasa ya sea por el gol, el descuento, que te invita a soñar con esa remontada, pero nunca dominamos del todo. Acabas de decir la clave. O sea, antes del 2-2 hay un mano a mano de Ferran Torres, lo falla Ferran Torres y luego viene el 3-1. Y me sabe muy mal, al final, digamos, meterme con el pez pequeño, porque realmente yo sé que Ferran, pero es que no puede ser, o sea, no puede ser, es que esas hay que meterlas, ¿no? Hay que meterlas. Mira, vamos a poner a la gente en antecedentes por si no han visto el partido. Osasuna 4, Barça 2. Marco Budimir, marcó Brian Zaragoza el segundo, que por cierto, tenía que haber sido anulado. Porque había una falta previa, ¿vale? Había una falta previa que sí que se la pitan a Koundé contra el Rayo, pero no se la pitan ahora mismo a Osasuna, ¿vale? No vamos a llorar, no vamos a llorar, pero vamos a decirlo. No, lo digo porque es que luego pasa lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que solo nos podemos quejar cuando ganamos? No, ya está bien. En fin, marcó Pau Víctor en el inicio de la segunda parte. Ahí es cuando se hacen de alguna manera también los cambios Hansi Flick, ¿no? Porque ve que es el momento, con el 2-1, entra Lamine, entra Rafinha. No. Acaba marcando Bretones. Bueno, el tercero Budimir de penalti. Y luego Bretones un golazo después de una pérdida de Lamine Yamal. Lamine Yamal marca el segundo del FC Barcelona antes de el final del partido. El Barça evidentemente ya no puede reaccionar. Es que han descansado muchos principales, ¿verdad? Descansó desde la alineación Balde, Íñigo Martínez, entre otros, que son jugadores fundamentales para Flick. Entonces, Casado, Lamine Yamal. Tú ves el banquillo y es lo que el Barça tiene. Y como he dicho antes, tampoco podemos estar desmantelando al filial constantemente del Barça Athletic. Y lo de Ferran Torres lo decía como punto. O sea, no por señalar y responsabilizar, en plan, hemos perdido por su culpa. ¿Por qué no? O sea, creo que ha sido el colectivo en general del equipo, entre decisiones que se pueden estar de acuerdo o no. Pero sí que hay puntos, hay jugadas en concreto que pueden haber cambiado la historia, como la que dices también, aquel pisotón previo a Pau Víctor, que con Koundé sí que revisa minuciosamente la jugada, cada detalle, a ver qué podemos encontrar, pero aquí no.
Entonces, ¿qué criterio arbitral hay que llevar? ¿Qué es lo que pasa? Y la gente se quejará, pero es que cuando tú tienes un partido que vas perdiendo o que no te está saliendo como te han salido los anteriores 7 partidos y encima te crujen con una falta que sí te habían pitado en otro partido y al rival ahora no se la pitan, pues se te caen los huevos al suelo, coño. Es que hay que quejarse. Como hay que quejarse de que Vinicius y mañana Endrick jueguen. En el Metropolitano. Cuando tenían que ser expulsados. O cuando Bellingham insulta literalmente al árbitro. Coño. Y nosotros aquí zampándonos lo que nos estamos zampando, que es un... Vamos. Es la hostia que sigamos líderes. La cuestión. Koundé, Cubarsí. Bueno, Iñaki Peña. ¿Qué te ha parecido Iñaki Peña? Rápido. Uf, creo que hubo acciones donde pudo haber hecho más. Vale, pero igual. Pero es un colectivo. La defensa. O sea, es que es un conjunto de todo. O sea, tampoco puede hacerlo todo solo, pero sí, sí. Ya, pero estoy totalmente de acuerdo. Hay acciones donde ha podido hacer más. Sí, sí. Sí. Vale, Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Sergi Domínguez y Gerard Martín, Eric García, Pedri, Ferran Torres, Pablo, Torre, Pau Víctor y Lewandowski. O sea, unas rotaciones de 3 pares de narices. Hay mucha gente que puede llegar a pensar, hostia, empieza con los titulares, que vayan resolviendo y luego los tiras al banquillo. Hay gente que piensa, oye, pues mira, vamos a intentar aguantar la primera parte, descansan y luego que salgan en la segunda parte, cuando el equipo rival esté cansado, y que resuelvan el partido los titulares. Hay muchas maneras de verlo. La cuestión es que este partido no ha salido nada, desde el principio no ha salido nada, y que en algún momento teníamos que perder. Ahora, otro punto también, no sabe mal, porque posiblemente imagina que mañana podría haber un pinchazo, qué sé yo, y ampliar las distancias en liga, pero es que es así, o sea, el calendario aprieta, o sea, te obliga a gestionar, a hacer rotaciones, a dar descansos. Y creo que dentro de los partidos que hemos visto, porque a ver, no todo iban a ser goleadas, no todo iba a ser lo que hemos visto, o sea, también va a costar fuera de casa, haya sido el momento preciso o no, creo que al final quizás hemos visto el Barça más terrenal, por así decirlo, de Hansi Flick, y definitivamente va a tomar nota de cara a lo que se debe corregir. Por ejemplo, algo mencionado, ¿no? Aquella línea de 3 que sacó justamente en la segunda parte, que claro, te puede dejar bien de cara a la ofensiva, pero te deja más vulnerable también. Justamente respecto a la defensiva. ¿Vas a remontar? Y se ve en las contras. Pero Osasuna al final era un riesgo que había que asumir. O sea, no vamos a defender, vamos a ir a atacar. Y al final creo que en ese aspecto han sacado provecho, han sido más eficaces, a diferencia de nosotros con las ocasiones. Bueno, ese golazo de Lamine Yamal en el descuento es que absolutamente diferencial. Ojalá hubiera llegado antes. Ya, ojalá, pero, es que ves a Lamine, se encuentra esa, la remata, y la remata con esa calidad. Y otros que han tenido oportunidades, bueno, ha tenido una Koundé, ha tenido otra Ferran antes del 3-1. Joder, pues dices, macho, pues que métela. Pero bueno, ya está. ¿No? Bueno, no sé, no me lo esperaba. Lo de hoy me podía esperar, coño, pues que un pinchazo, ¿vale? Pero no sé, estoy un poco trastocado de... he visto demasiados goles, creo yo. Yo me esperaba un empate. No me lo esperaba. Así, al menos así. No me lo esperaba. Pero bueno, estos partidos pueden venir bien en el sentido de, insisto, corregir. Porque Flick siempre habla en rueda de prensa de la autocrítica, incluso hasta cuando hemos goleado. Y yo estoy seguro que a partir de ahora va a notar más cosas. Y puede ver quizás con qué retocar de cara a lo que viene, antes del parón de selecciones. Venga. Va. No, también es que... Pero es que vamos a tener que rotar. Es que va a tener que pasar esto. Y no hablemos de los lesionados. Pero es que estábamos... Bueno, y tú has dicho que... Bueno, era una jornada propicia para ponernos a 7 puntos del Madrid. Bueno, a lo mejor es la jornada propicia para seguir igual. Si mañana palma el Madrid. Quiero decir... O sea... Es que hay que tener en cuenta las bajas también. O sea, por mencionar nomás, Dani Olmo, que era una pieza fundamental. Araujo, que vuelve diciembre-enero. Gaby y Frenkie de Jong, que ojalá vuelvan dentro de poco. Me estoy dejando a más, pero no, creo que sí, son 8, pero 90, si esto lo hemos hablado 90, hasta, ¿sabes?, cuando ganábamos. Sí, sí. Por eso. Pero es que eso al final, así como a veces hay que destacar a Flick en el sentido de lo que está logrando dentro de lo disponible, también va a penalizar. O sea, también va a llegar ese momento en que dentro de las piezas que tiene, no digo que no va a alcanzar, pero va a terminar perjudicando en el sentido de las rotaciones, porque vamos a tener que hacer... No, pero eso no es cosa de Flick. No, por eso lo digo. O sea, el contexto te obliga a esto. Entonces... Puede que no sea la primera vez que ocurra.
Pero, evidentemente, claro, no las hará contra el Bayern, las rotaciones. No las hará contra el Madrid, no. Es que yo pienso igual. O sea, a ver, yo simplemente voy al hecho de que, es que esto pudo haber salido bien. Y si salía bien, iba a ser, me refiero a la misma línea prácticamente, ¿no? Que bien Flick, cómo lo ha hecho, cómo lo ha gestionado con estas rotaciones, ha acertado, ha dado con la tecla. Pero como no ha salido así, tampoco es cuestión de quemar todo, como he visto en algunos casos. No me refiero aquí, sino uno, lo que uno lee por ahí, ¿me entiendes? Entonces, tampoco me parece como para quemarlo todo, que vamos líderes. Pues que va. Y al final vamos a terminar la jornada de líderes. Entonces, es cuestión de tomar este partido como aprendizaje de cara a lo que viene. Pero insisto, es que esta es la plantilla que tenemos. Y yo sigo pensando que, por ejemplo, Chesney sí que es necesario, ya que va a venir, ¿no? Se supone. ¿Titular? ¿Chesney? ¿O te refieres a titular de partido? ¿Titular? ¿Sí o no? Sí, sí. Es que meritocracia, ojo, meritocracia, pero sí. Si está en forma, claro, porque lleva como un mes y medio inactivo. Si no, fuma mucho, ¿no? Va, como yo. Mauricio, un abrazo. Majos, dadle un fuerte like, suscribíos. Derrota del Barça, que vaya bien. Seguidme en Instagram. Majos, sabéis que desde hace un tiempo, porque me parece una absoluta basura de red social, me fui de Twitter y lo he sustituido por Instagram. He abierto esta nueva cuenta donde me podéis seguir y hago contenido del Barça, periodismo deportivo, cosas del día a día. Todo lo que no subo en este canal, Víctor Palacios Vídeos, lo subo a Instagram. Así que me podéis seguir allí. Rubicello.